adoran a Dios. Abra su Biblia conmigo en Isaías, capítulo 7. El profeta vio algo, yo voy a seguir la unción. Capítulo 7, versículo 14. ¿Cuánto están listos para recibir un empuje a una nueva dimensión en su vida? Dile al que te queda al lado, voy para lo nuevo. Capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre. Cuando escuché al pastor hablar de Isaías capítulo 6, sentí, percibí en mi corazón compartir unos 15 minutos o 20 sobre este punto. La palabra de Dios habla de Isaías. Cuando lees del profeta Isaías, te das cuenta que él es identificado o catalogado como el profeta del Espíritu. El profeta que habla del derramamiento del Espíritu Santo. El profeta que dice que el desierto será cambiado en campo fértil. Isaías dice, en ese capítulo, en ese verso, él dice, cuando descienda el Espíritu de lo alto sobre nosotros, el desierto será cambiado en campo fértil. Y el campo será estimado como bosque, dando a entender de cómo el campo va a seguir en progreso de campo a bosque. Pero algo que atrae la atención es que Isaías dice que ese cambio de desierto a campo y a bosque se produce cuando desciende el Espíritu de lo alto. Y dice, cuando desciende el Espíritu de lo alto sobre nosotros, entonces el desierto será cambiado. Y está hablando del poder de la presencia de Dios, de cómo la presencia de Dios puede cambiar un desierto en campo, cómo la presencia de Dios puede terminar con la sequía, con la sequedad, y el desierto donde se supone que no se produce nada y que todo se muere, de pronto por causa de la presencia es afectado y el desierto comienza a producir porque se convierte en un campo. Pero lo sobrenatural no es que el desierto se convierta en campo. Lo sobrenatural es que dice que cuando descienda sobre nosotros, dando a entender que dentro de nosotros es que Dios pone el poder y la facultad para comenzar a cambiar todas las cosas. Nadie puede ser cambiado sin el toque del Espíritu Santo. Isaías es el que profetiza y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Él es que habla del Espíritu de Dios. Él es que habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías es el profeta del agua fresca, del Espíritu Santo, del derramamiento del poder de Dios. Y en este capítulo, Isaías está hablando una locura. Dígale a alguien, tiempo de hablar locura. Isaías se levanta y dice, porque así dice Jehová el Señor, Dios dará una señal, una virgen dará luz un hijo. Para usted es muy fácil recibirlo ahora, pero cuando Isaías lo profetizó, podía ser perseguido, porque estaba hablando que cosas imposibles iban a ser posibles. Isaías estaba diciendo, una joven sin contacto con hombre va a salir embarazada, porque lo que está en ella no viene por mano de hombre, sino por mano de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios.
Esta es la generación de Isaías, la que se levanta a hablar de cosas imposibles posible, que va a comenzar a profetizar cosas que humanamente no pueden ser manifestadas. Alguien tiene que alabar a Dios. Isaías dice, porque una virgen sin intervención de hombre, dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Todo el que escuchó a Isaías dijo, está loco, está hablando locura, porque desde los tiempos antiguos hasta hoy, ninguna mujer sale embarazada si no tiene contacto con un hombre. Isaías dice, Jehová dice, que hará una señal tan contundente, que lo que nunca ha acontecido va a acontecer, que lo que nunca han visto lo van a ver. Alguien atáqueme que le quiero profetizar. Y esa palabra se cumplió en Mateo, cuando vino el Espíritu de Dios sobre María y le dijo, Gabriel, tú sabrás que el Espíritu vendrá sobre ti, porque ella dijo, yo me rindo a mi Señor, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a salir embarazada? Si apenas José y yo no hemos dado un beso apenas, ¿cómo es posible? Y el ángel le dijo, porque él vendrá sobre ti el Espíritu de Dios. En pocas palabras, lo que Dios va a hacer contigo no necesita la mano del hombre. Lo que Dios va a hacer contigo viene por fuerza divina. Siéntese, vamos a terminar. Alguien tiene que entender lo que estoy tratando de inyectar. Lo que estoy tratando de predicarte es que no necesita la mano del hombre para que Dios haga lo que digo que va a hacer. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El que coronó los cielos. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El que hizo las estrellas. El que te levantó del polvo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El que se movió en Génesis. Ese mismo poder vendrá sobre ti y te dará un fluir y te dará capacidad y te dará los dones para que fluya. Alaba la gloria de Dios. Sigo paro. María pregunta, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dijo, por el poder del Espíritu Santo. Dile a alguien, por el poder. Muchos de ustedes se han preguntado, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo es que Dios me va a llevar a las naciones? ¿Y cómo es que Dios me va a dar una iglesia gigante? ¿Y cómo es que Dios me va a usar en profecía? ¿Y cómo es que Dios va a hacer el milagro a través de mí? ¿Y cómo es que Dios va a libertar a mi familia? Por el poder del Espíritu Santo. Gabriel dijo, eso se trata del poder del Espíritu Santo. Hoy va a venir sobre un hambriento el Espíritu Santo de Dios y lo va a transformar. Alábalo porque Él vive. Cuando el Espíritu de Dios, siéntate, viene sobre una persona, mujer, le da de nuevo en el mensaje, le da visión, le abre los oídos, lo capacita. No te preocupes lo que vas a hablar, dijo el maestro, porque el Espíritu sabrá. Alaba lo que vive. Sansón no comía mucha comida buena. Él no bebía vitamina de chino para tener fuerza. Era que venía sobre él el poder del Espíritu, y Él le daba la fuerza y Él le daba la capacidad. Alguien grítelo, Espíritu. Siéntate unos minutos. María dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a poder operar en lo sobrenatural? ¿Cómo es que yo voy a ver visiones cuando venga sobre ti el Espíritu Santo? Alaba lo que vive. Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Mi esposa me dijo, lo más sobrenatural o sobresaliente
No es que ella saliera solo embarazada. Le dije, ¿qué entonces? Que Dios le dio lo más grande a una inexperta. A una mujer que no, una muchacha que nunca había tenido un hijo. A alguien que no tenía hijo, a alguien que nunca había parido, que nunca había dado a luz, a alguien que no estaba preparado, a alguien que no le dijeron cómo recibir a Dios, pero el Espíritu Santo la capacitó. Así que si te falta algo, Dios te lo va a añadir. Si te falta algo, Dios te lo va a enseñar. Alguien tiene que alabar a Dios, Sabá. El Dios a quien servimos, el Espíritu Santo de Dios a quien servimos, Él cogió un gago e hizo temblar la nación más poderosa. Escogió al más chiquito, a Gedeón, e hizo temblar a Madián. No me diga que tú no calificas, no me diga que tú no calificas. Si tú no sabes nada, acaba de calificar. Siéntate unos minutos. Dile a alguien, prepárese. Mi cuchaca, prepárese. La Biblia dice que cuando Samuel llegó a las tierras de Isaí, padre de David, le dijeron los ancianos, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, sí. Porque cuando un profeta es movido por Dios y pisa la tierra, cosas van a caducar y cosas van a comenzar. Malicias se van a quemar y ángeles, no sé si usted entiende, algo va a terminar y algo va a comenzar. Y nosotros pisamos enviados por Dios. Hay gente que la vida le va a cambiar. Hay cosas que hoy van a caducar y hay otras que van a comenzar. Creo firmemente en el Dios que me habló en la montaña, en el Dios que me habló encima de una piedra y me dijo, espera, porque viene una nueva dimensión. Ese Dios está aquí hoy y Él va a trastornar tu mentalidad y va a cambiar tu vida. Jamás, 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 jamás volverás a ser la misma. Hoy te toca el poder de Dios y te sobredimensiona. Sigo paro. Siéntate un minuto más. El Espíritu de Dios viene sobre María según Isaías. Y la palabra de Dios revela que cuando María sale y se va donde Elizabeth y visita la casa de esa mujer, dice que cuando saludó, el niño que tenía Elizabeth fue bautizado por el Espíritu Santo y saltó dentro de ella. Alábalo. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu de Dios, a todo el que tú le hablas, le salta lo que lleva de Dios por dentro. Y es por eso que algunos de ustedes no han dejado de temblar. Es por eso que algunos de ustedes no dejan de pararse. No dejan de alabar a Dios. Porque lo que está en mí está sacudiendo lo que está en ti. Porque lo que Dios puso en mí está impactando lo que Dios puso en ti. Alguien tiene que gritar, el niño se me está moviendo. Alguien tiene que gritar, el niño se me está moviendo. Lo que Dios me dio. Alaba a los que viven. Ahora escucha bien. Siéntate un minuto. Dile a alguien, vendrá sobre ti. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, lo muda, lo cambia. Iba a hablar de Saúl, pero no tengo tiempo. Mas cuando el Espíritu vino sobre Saúl, dice la Biblia que lo mudó. Samuel le dice a Saúl, cuando te apartares de mí, serás mudado en otro hombre. Dios no te puede usar en la forma que tú has llegado. Él va a resetear tu mente,
a dimensionar. Dios te va a hacer grande por dentro para luego hacerte grande por fuera. Él primero te trastorna a ti para que trastorne a otro. Alábalo porque Él vive. Y le dijo, cuando te aparte de mí. Y dice la Biblia textualmente que cuando se apartó de él, dice que fue mudado. Y tú dices, ¿qué pasó ahí? Y no era cuando viniera el Espíritu, sí. Esa palabra fue mudado, está en la Reina Valera. Pero el original dice, comenzó a ser mudado. Y cuando se encontró con los profetas que descendían del collado de Dios, los profetas, alaba lo que vive, traían algo delante de ellos. Era alabanza, era adoración. En esa atmósfera de alabanza y adoración, la Biblia dice que el anciano habita en la alabanza. Y en medio de esa alabanza se manifestó el poder y lo que estaba en ellos vino sobre él. Yo no sé si esto era un Saúl vacío, seco, no sé cómo le dio la gana a usted de venir, pero lo que esté en nosotros va a venir sobre usted en esta noche, va a venir sobre usted. Alguien tiene que decir amén. Allá atrás, dígalo, lo recibo. Escucha bien, siente tu minuto. La atmósfera, diga conmigo, atmósfera. La atmósfera con la que caminaban los profetas era una atmósfera de danza y adoración y alabanza. ¿Sabe por qué en Latinoamérica hay gente que no dimensionan? Porque parecen estatuas en la iglesia. Y sabe, Dios, perdóneme los pastores, porque hay pastores muertos, porque tienen un espíritu de supervisarlo todo. No pueden alabar a Dios. Y la Biblia dice, esta es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Abrió puerta a vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. Siéntese unos minutitos. Uno de los problemas más graves es que la gente no adora, la gente no alaba, la gente no bendice a Dios, la gente tiene una queja constante. La atmósfera, el clima lo controla todo. Tiene que tener atmósfera de adoración en tu interior y en tu exterior. En tu casa pon adoración, pon alabanza, amanece con himno de adoración, manténle a Dios la atmósfera. Dios dice, si me mantiene la atmósfera, en cualquier momento te saco del cuerpo, en cualquier momento te doy visión, en cualquier momento te visito. Siéntate y oye esto. Miguel, ¿sabe cómo yo me doy cuenta cuando alguien está ungido por su adoración? El que no adora ni alaba está seco. La presencia viene cuando se adora. Anda, Maya Shema. Alábalo porque Él vive. En el lugar santísimo, el incensario tenía que estar constante. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios mudo. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle porque Jehová reina. Sigo paro. La primera señal de un hombre ungido es la adoración que porta. David no lo conocían al principio por matador de gigante. Samuel lo había ungido y no lo conocían como el ungido. Dijeron, hay uno que canta, hay uno que cuando alaba algo sucede. David era famoso por la adoración. Alguien grite, alabará a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará. Sigo paro. Siéntate un minuto. Y cuando descienden del collado, no tengo tiempo para seguir hablando ahí. Descienden del collado, en medio de esa alabanza y esa danza, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y lo muda. Y le dice, Samuel, cuando el poder de Dios esté sobre ti, haz lo que quiera. Antes no haga nada. No puedes servirle a Dios bien sin Dios.
No puedes servirle a Dios bien si Dios no te ayuda. No puedes encontrar a Dios si Él no te dice el camino. Alaba lo que vive. Tú y yo sin el Espíritu somos inservibles. Somos infuncional. No podemos ser efectivos. Por esto le dice Samuel: espera el poder de Dios. Se parece a lo que Cristo dijo: esperen el poder de Dios. Y cuando el poder esté sobre ustedes, entonces serán testigos. Entonces. El problema es cuando quieres hacer sin antes ser. ¿Lo entendió o no? Tú no puedes hacer si primero no eres. Alaba lo que vive. Tú no puedes hablar del poder de Dios si primero no tienes el poder de Dios. Pastor, eso es para los evangelistas como usted. Equivocada está, hermanita. Esto es para el que tenga sed y hambre. Venga a mí y beba. Esto es para todo el que está aquí y los que están en las redes. Esto es para el que tenga sed. Ahora escúcheme esta palabra profética y termino. Siéntese. Cuando venga sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. La única evidencia de que Dios está contigo es su presencia. La gente puede manipular muchos dones, pero nadie puede manipular la presencia. ¿Cómo te das cuenta que Dios está con una persona? Porque su presencia está con esa persona. Y donde quiera que camina, cambia la atmósfera. Aunque el mundo entero diga que es del diablo, si la presencia está con él, es de Dios. Alaba lo que vive. Isaías, volviendo aquí, para terminar. Isaías comenzó a profetizar locuras, cosas que no encajan con el cerebro humano. Dios siempre te va a desconectar de los sentidos para poderte usar en lo sobrenatural. Si tratas de analizar lo que se te dice, no vas a avanzar. Tienes que aprender a caminar por fe, no por vista, no por oído, no por sentidos. No te mueve lo que sientes, te mueve lo que crees. Alguien tiene que decir amén. Isaías comienza a hablar al rey y a la nación y le dice: una virgen va a dar un hijo. Y se va más profundo y dice: su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Después del capítulo 6, entrando al capítulo 7, el ministerio de Isaías jamás volvió a ser el mismo. Del capítulo 1 al capítulo 6, él era un profeta, pero no era tan profundo. Si usted lee el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, notará que él sí profetizaba, pero en el capítulo 6 algo se rompe. En el capítulo 6 él es dimensionado. En el capítulo 6 algo se le quiebra. En el capítulo 6 él tiene un encuentro que le hace ver que aunque era profeta le faltaba algo. Alaba lo que vive. Y él dice: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y comenzó a tener visiones. Y dice que tres cosas suceden, cuatro con Isaías. Dice: cuando murió Usía, yo vi. Cuando murió Usía, yo escuché. Y cuando murió Usía, un carbón encendido vino a mi boca. Cuando murió Usía, fui enviado por Dios. Usías era un rey arrogante a quien Dios había ayudado, pero se había olvidado de Dios. Usía quiso ejercer el sacerdocio cuando Dios nunca lo llamó a hacerlo. Dios lo ungió como rey, no como sacerdote.
sacerdote, si hay algo que debe de aprender, es no hacer lo que no te mandan hacer, sino mantenerte a donde Dios quiere. Aunque aquel sea profeta y aquel sea apóstol y tú sea misionero, ahí es donde Dios te va a hacer crecer, ahí es donde Dios te va a bendecir. No quiera tocar todos los instrumentos, sé fiel a donde Dios te pone. Escuché esto. Ese rey Usías, que significa arrogancia, alguien que se enaltece, orgullo, cuando entró al templo, abusó de su poder para amenazar a los sacerdotes y quiso mover el incensario y se enojó y le salió lepra. La Biblia dice que murió solo en una casa llena de lepra. Murió lleno de lepra porque quiso hacer lo que Dios no le mandó hacer. Sigo paro. Esto no se trata de hacer, esto se trata de complacer a Dios. Yo no vine aquí a hacer milagros para quedar bien con ustedes. Primero, yo no hago milagro. Y segundo, no me interesa quedar bien con ustedes. Yo no vine aquí para llenar su expectativa. Yo vine aquí para complacer al que me ungió y al que me envió. Mi llamado no es agradarte a ti. Mi llamado es agradarlo a Él. Mi llamado es vivir para Él, no para ti. Di conmigo, murió el rey. Murió lleno de lepra. Porque trató de tomar una posición que Dios no le dio. Y voy a hacer aquí una pequeña pausa. Yo conozco muchos hombres que operaban en una unción hermosa, pero se metieron a tomar posiciones que Dios nunca le dio. Y hoy están secos, babeando y hablando solos. Hay montones de miembros que hablaron 5 lenguas y ya dicen que son pastores. Y se enganchan a donde Dios no lo enganchó. Y se suben a donde Dios no lo subió. Y después andan pasando vergüenza y pidiendo prestado y andando escondido. Y diciendo que el diablo se le levantó. ¿Qué diablo ni diablo? Es que Dios no respalda lo que Él no llama. Jehová no unge al que Él no envía. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Yo sé que esto no genera alabanza, pero a mí no me importa. Si lo quiere, alábelo. Y si no, el mensaje va. Mantente donde Dios quiere. Mantente donde Dios te llamó. Pero vamos aquí. Diga conmigo, murió el rey Usías. Si lo traducimos originalmente, diría, cuando murió el orgullo, cuando murió la altivez, cuando murió la rebeldía, cuando murió la vanidad, entonces mis ojos se abrieron. Mientras Usías estuvo vivo, Isaías no dimensionaba, porque él era medio familiar o bien amigo de Usías, y era muy apegado a Usías, y esa amistad no permitía que el profeta dimensionara. Él profetizaba, pero no por completo. Dios tuvo que matar a Usías y ponerle lepra para dimensionar a un Isaías. Y es lo que va a pasar hoy. El que vino aquí para recibir, este es el precio. Si tú quieres ser dimensionado, pues permítele a Dios que mate a Usías en tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Hoy se muere la arrogancia. Hoy se muere la altivez. Hoy se muere lo que te estorba. Yo vine a profetizar que todo atraso que ha habido de Dios en tu vida se va a terminar, porque tú hoy entrega a Usías. Escucha esto, siéntate. 4 cosas se van a desatar en los próximos 5 minutos y voy a terminar con esto. Dice Isaías: mis ojos se abrieron, yo vi al Señor Jehová. Él había tenido experiencia con Dios, pero nunca había tenido una visión así. Dice: yo vi la gloria de Dios
Y yo vi el trono del Altísimo moviéndose cuando murió Usías. Y yo me predico y profetizo hoy que cuatro cosas se van a liberar para la vida de usted en este día y en esta noche. Primero, levante las manos todos y digan conmigo: yo renuncio a todo Usía en mi vida. Yo renuncio a todo Usía en mi casa. Yo renuncio a todo Usía en mi ministerio. Usía fuera de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Denle ese aplauso a Dios. Siéntese allí un minutito. Ya que usted acaba de renunciar a Usías, profetizo que los ojos se te van a abrir y comenzará a tener visiones con el trono de Dios. Y comenzará a tener visiones con ángeles celestiales. La divinidad del Padre te va a visitar. Profetizo que tus ojos se van a abrir. Segundo, tus oídos van a oír la voz de Dios audible. Y todo tapón espiritual será quitado. Di conmigo: voy a oír a Dios. Y tercero, Dios quitará toda culpabilidad de tus labios. Y un carbón de fuego va a venir sobre tu vida. Y toda vida fría, apática, indiferente va a terminar. Dios te va a encender en el poder del Espíritu Santo. Y cuarto, prepárate, porque comenzará a ser enviado y a ser usado por Dios, poniendo las manos en los enfermos, echando fuera los demonios, siendo el instrumento de Dios en la tierra. Alguien grite: las cuatro cosas vienen sobre mí.